Buenas noches. Bajo el marco de la asignatura de psicología, nos disponemos a hacer una actividad que se llama Juegos de Sombreros y es una forma dinámica de hacer un panel. Esto es a raíz de haber mostrado previamente un video sobre una joven que sufrió violencia desde pequeña hasta los 13 años. Adicional a esto, los panelistas van a responder con una lectura previa sobre el neurodesarrollo en compañía de la docente Judith Alfaro y mi persona, Ronald Linero. Entonces, la pregunta es la siguiente, como te comenté, es que está en la parte de atrás del material. Entonces, teniendo en cuenta la lectura que ustedes hicieron sobre el neurodesarrollo y desarrollo cerebral y el modelo TRIUNO de Paul, de manera crítica y reflexiva, ¿qué podemos rescatar sobre la enseñanza de que nos deja el caso de la paciente G sobre el desarrollo normal? ¿Todos? ¿Quién más? Para ir tomando cada... ¿Evelyn? ¿Laura? Empecemos con todos. Bueno, según el neurodesarrollo y el cerebro TRIUNO, pues vemos el caso de esta joven. Según esta referencia que doy, se dice que el complejo retiniano ocupa el 5% del volumen cerebral. El sistema límbico hace parte de las emociones y el neocórtex se trata también sobre la fabricación del lenguaje, el habla y la escritura. A esta persona podemos darnos cuenta en el video. Sufre de discapacidad intelectual, dando a entender que de pronto el cerebro del cerebro TRIUNO, pues esta persona de pronto no tenía el volumen necesario o de pronto no tenía las características que cada uno del sistema límbico, retiniano y neocórtex tenían para que ella pudiese también seguir adelante o tener una vida normal como los otros jóvenes o como los otros niños. En parte de que también fue mal de parte de su padre y de su influencia familiar en el sentido porque tampoco le dieron como que esa autonomía para ella tomar sus decisiones, tampoco la apoyaron para tomar su vida diaria. Sigue Evelyn. Bueno, con el caso que vimos en el video, es un claro ejemplo de cómo influye la experiencia o el contacto que tenemos con el medio para el desarrollo de las diferentes habilidades que necesitamos para, digamos, valga la redundancia, para desarrollarnos como seres humanos normales en un medio. En el caso del video pudimos ver que la chica, al estar encerrada desde que nació hasta los 13 años y 7 meses, a pesar de que, digamos, nació como, se puede decir que nació como una persona común y corriente, al momento de ser encerrada por su padre, la privó de pronto de explorar o de desarrollar todas esas capacidades que cuando estamos en la etapa de la infancia son las que nos permiten, primero que todo, desarrollar la parte del tono muscular. Ella no lo pudo hacer precisamente porque permaneció sentada. Normalmente los niños en la etapa en que empiezan a endurecer de pronto sus extremidades superiores e inferiores, empiezan a gatear, empiezan a explorar. Ella no tuvo ese proceso. Motricidad gruesa. Segundo, la parte del lenguaje. Al no tener comunicación con nadie, ella de pronto, su oído puede estar perfectamente desarrollado y precisamente puede escuchar como cualquier persona normal. Pero al no poder desarrollar la parte del habla, pues obviamente, seguramente su oído tampoco iba a estar tan agudo y por ende solamente pronunciaba unas tres, cuatro palabras. Y el hecho de pronto de no haber tenido contacto con otras personas, digamos que a nivel social también se vuelve como una persona retraída porque no desarrolló esa parte que todos los seres humanos desarrollamos en el momento en que empezamos, digamos, a crecer, a formarnos, a entrar en una escuela, a conocer a otros niños, como a desarrollar todas esas habilidades sociales. ¿Laura?
El lenguaje, pues, es la principal herramienta de la comunicación humana y también de que es la forma en que nosotros sustentamos nuestro conocimiento. En el video podemos observar, pues, de que como la niña está privada de, digamos, todos los medios o los factores del entorno que la influencian a contraer estos aprendizajes, ella desarrolla, pues, capacidades, bueno, no desarrolla capacidades, de hecho las pierde. Entonces, como no desarrolla capacidades, su parte, digamos, cognitiva, pues, está afectada en todos los aspectos. Es una persona que, como ha sido privada de libertad, de contacto, de movimiento, esta ha retribuido hacia ella, pues, todas las consecuencias, los factores negativos para su desarrollo. Los seres humanos. Ahora le vamos a dar la palabra a Janhar, pero de acuerdo a las tres intervenciones que han hecho, quiero leerle algo que se encuentra en el material. Que dice, el sistema nervioso no es una red estática de elementos interconectados, tal como implica el modelo de esquemas de conexión. Es más bien un órgano vivo con plasticidad, es decir, que puede cambiar, el cual se desarrolla y cambia continuamente en respuesta a sus programas genéticos y la interacción con su medio ambiente. Ojo que no podemos ver al sujeto simplemente como alguien pasivo, ¿vale? Entonces, bueno, me parece importante recalcar que en esta situación de la muchacha, el factor que cumple la experiencia del individuo, porque tenemos que ver con la experiencia que pasó esta muchacha, obviamente que fue privada de muchísimas cosas, y eso influye en la plasticidad y en el desarrollo y el mantenimiento de la corteza de los circuitos neuronales. ¿Por qué? Porque a través de la experiencia nosotros vamos a aprender y vamos a integrar a nuestra personalidad y a nuestro conocimiento muchísimas cosas, y obviamente nuestras capacidades neuronales y cerebrales se van a desarrollar a partir de lo que nosotros tomamos del medio. Pero una persona que está tomada, inhibida de muchos estímulos, ¿ya? Y se ve aislada, o sea, no tiene factores que tienen que ocurrir por medio de la experiencia para que ocurra ese desarrollo normal. Entonces, vemos que obviamente, como dice aquí el texto, hay una plasticidad neural. El sistema neuronal es cambiante y se desarrolla en función de los estímulos que recibe a nivel de la experiencia. Aquí fue primordialmente la experiencia, no tanto que la muchacha sea incapacitada, sino que se le incapacita. Recuerden que deben responder segunda personalidad de cada sombrero. Positivo. Positivo. Entonces, segunda personalidad. Por eso aquí estaba proyectado. Sombrero azul y después pasamos acá con el sombrero rojo. Bueno, según el caso de la paciente, primero hay que hablar, pues, del desarrollo cerebral. ¿Qué tenemos que hablar de esta parte? La etapa de la parte prenatal, porque hay que ver también cómo era el papá de esta niña al momento de ella salir del vientre de su madre, porque se dice que viene con algún factor de aprendizaje, algún problema de aprendizaje, es porque algo está pasando. De hecho, en el desarrollo cerebral dice que si hay alguna violencia intrafamiliar, o bueno, en este caso, pues, del papá hacia la mamá estando embarazada, eso lo puede venir desarrollando y de cierta forma lo puede generar desde el momento de nacer. ¿Qué otra cosa podría ser? Sí, las percepciones juegan papeles importantes en el momento de nuestro crecimiento,
vuelvo, insisto, desde el vientre materno hasta que nacemos. Si nosotros no tenemos percepción, nuestros sentidos, nuestro sí, olfato, vista, gusto, tacto, no podemos desarrollarnos y no podemos dejar que nuestro desarrollo, que nuestro cerebro vaya más allá a lo que tiene que ir. ¿Qué sientes? Cuando yo vi el video sentí mucha frustración, pues, o sea, yo pienso de que independientemente que una persona tenga discapacidad, trastorno, o sea, si ella no la hubieran privado de tantas cosas, o sea, la aislaron del mundo, o sea, posiblemente hubiera, hubiera sido casi una persona normal, porque yo me supongo que ella después que salió de ahí, que la sacaron de ahí, tuvo que tener muchos más trastornos debido a toda la situación que vivió. Y, o sea, dormir en una silla, la trataban como un animal. Y, o sea, eso debe ser horrible. No me lo... Entonces pienso de que sí, todo incluyó el ambiente. Y, bueno, no sé, digo yo que hasta que de pronto el padre también podría tener algún problema. Porque eso no es algo normal, encerrar un hijo solo porque está enfermo. Así es. De igual manera, quiero recordarles algo. Cuando nosotros hablamos en la primera unidad de evaluación neuropsicológica, ¿qué les dije a ustedes que a partir de qué edad se puede diagnosticar a un niño? Siete años. Es decir, que el diagnóstico que le dieron al papá o a la mamá era totalmente errado. Porque si al nacer yo no puedo entregar de nuevo, lo que pasa es que su hijo tiene un problema de aprendizaje. Y ni siquiera han visto la evolución de bebé como tal cuando nace, ni siquiera han visto cómo van a diagnosticar ya. Recuerden que deben hacerlo en dos. ¿Réplica o aporte? Aporte. ¿Para quién? ¿Para cuál de tus compañeros? Creo que sería para el sombrero azul. ¿Color? Azul. Además de mirar la parte prenatal, tenemos que ver la parte postnatal. ¿Por qué? Porque en la parte postnatal vemos el crecimiento de la corteza cerebral. ¿Y de qué se encarga la corteza cerebral? Básicamente de todos los procesos psicológicos básicos y superiores. ¿Ya? Entonces, la corteza cerebral se dice que se puede desarrollar hasta la adolescencia. Y estamos hablando de una niña de 13 años que es prácticamente una adolescente en ese momento. Específicamente hablaban de la corteza frontal en las copias, que es la parte de la toma de decisiones. Obviamente es algo que esta niña no podía tener, porque ella nunca tuvo que verse. Prefrontal. Ella nunca pudo tomar una decisión por sí misma. Muchas de las conexiones que se hicieron en su corteza, en su cerebro, no fueron correctas, porque ella nunca tuvo la oportunidad de experimentar ni con otras personas, ni con sus padres, ni tener una relación íntima con ellos, ni pudo llegar a tener incluso sentimientos porque no hubo un desarrollo correcto de esa misma corteza. ¿Quién más? ¿Nombre? Daniel. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna regla? ¿Aporte? ¿Profe, cuánto tiempo hay? 14 minutos. Bueno, teniendo en cuenta lo que leyeron del caso de la paciente, ¿consideran ustedes que las relaciones interpersonales o esos vínculos que se dan desde el momento del nacimiento pueden llegar a influir en el desarrollo cerebral? Sí, para mí, la verdad, desde el punto de vista totalmente de mi color, sí, totalmente sí. ¿De tu color? Sí, de mi color. ¿De tu personalidad? Sí, de mi personalidad.
prenatal como postnatal y de cualquier etapa de la vida es algo importantísimo el momento del desarrollo de la conexión humana que tengamos, ya sea con nuestros padres, nuestros cuidadores. El ambiente y la herencia hacen mucho en nuestro papel de personalidad. Entonces, para mí sí es muy importante este desarrollo de un infante hasta su adolescencia, que esté muy ligado al acompañamiento emocional, más que todo, para el niño. ¿Alguien más desea aportar? Réplica, aporte. Bueno, sabemos que desde el inicio el embrión, el feto, lo que se convierte ya en lo que es un niño, hace una conexión. O sea, entre la madre y el feto siempre hay una conexión desde el primer inicio del embarazo. Sabemos que los 3 meses son los principales, o la etapa más crucial, donde se crea el lazo. Entonces, vemos muchas veces que hay niños con problemas que se sienten abandonados. Eso no es directamente que el niño lo dice, pero emocionalmente, como lo dice mi compañera, una vez que la mamá aborrece pues, al niño, ahí se crean como cierto sesgo, empiezan los problemas, la parte emocional, la afectiva, se empiezan a romper lazos entre madre e hijo, porque se supone que es un vínculo que viene desde la gestación hasta el último día que cualquier madre la tiene, como lo decía mi compañera, la parte postnatal. Entonces, vemos que las relaciones sí son muy importantes, ya que ayudan a fortalecer la parte emocional y afectiva del ser humano. Ok. Te voy a leer algo y ya una pregunta. La mayor parte de nuestro conocimiento sobre el desarrollo neural procede del estudio de especies no humanas. Este hecho resalta el valor de la aproximación comparativa y la perspectiva evolutiva. Hay, sin embargo, un aspecto en el que el desarrollo del cerebro humano es único. El cerebro humano se desarrolla bastante más lentamente que de otras especies y no alcanza su madurez hasta el final de la adolescencia, como lo había resaltado les comentaba hace un momento. No podemos ver solamente al sujeto como un sujeto pasivo, que él recibe y él recibe. Entonces, con relación a esto que yo les hablo, que leo, ¿qué creen ustedes que puede estar pasando en la actualidad con Jenny o la paciente? Aporte, réplica, aporte. Laura Bernier, ¿con qué personalidad? Blanco. Lim. Bueno, teniendo conocimiento del caso que vimos del video, ahí me explica qué pasó con la chica después de haber sido rescatada. Y lo que yo puedo entender es que ella toda su vida fue un experimento. Okay. Ella toda la vida fue un experimento. Primero porque su padre principalmente la sometió a una vida a la cual ninguna persona debería tener ni siquiera un contacto físico de hablar con ella, ni de emociones, ni de nada. Y cuando salió, tener miles de personas pendientes de ella y cómo estás, y analizarla, porque más que todo es analizarla, cómo se comporta cuando está con las personas, si come, cuando empieza a caminar, cómo va a reaccionar. Para mí esa niña no, actualmente no puede tener una vida normal, por mucho que haya intentado acercarse a la sociedad, porque ha tenido 2 choques muy grandes. Uno, lo que vivió. Cuando salió, ¿verdad? Lo que vivió y cuando salió, enfrentarse con que lo que ella consideraba que era normal, no es normal, y pasar por un proceso de adaptación, pero no es una adaptación como la que tenemos nosotros, sino uno, para ella todo es nuevo, y dos, recibió mucho concentración de estrés, diría yo, de personas pendientes de ella y de tratos que la podrían hasta atormentar más e incluso dificultar más su proceso. Y que su cerebro y su forma de ser no estaba acostumbrado y si tenía que desarrollarse desde el comienzo como un niño. Y nunca será totalmente funcional dicho desde esa parte. Sombrero azul.
Bueno, en esa parte pienso que la niña como tal sí puede llegar a tener, no una vida normal, porque no va a ser normal, pero su cerebro se va a desarrollar. Como lo dice mi compañera, pues va viendo que tiene, está rodeada de cuidados, porque no es de amor, sino de cuidados. La niña va a poder llegar a su desarrollo cerebral a más tardar que cualquier persona que vivimos de una forma normal, pero sí puede llegar a tener una vida, o sea, no normal, pero con más cuidados. O sea, el desarrollo de esta niña, como ya lo dije, va a ser más lento, pero sí puede llegar a tener, entre comillas, una calidad de vida. Chanjari y todos. Bueno, para... Yanjar y después todos. Bueno, ¿aporte o réplica? A las dos. O sea, réplica y le vas a dar. Exactamente. Lo que la compañera estaba diciendo, de que de pronto ella se pone nerviosa, o sea, para que ocurra esto, que de pronto vaya a interpretar que las otras personas están mirando mal, tiene que haber un conocimiento previo de las demás personas. Tú mencionabas algo de que cuando comen, o sea, tú estabas mencionando algo, o sea, ciertos aspectos más con las demás personas, en el desenvolvimiento con las demás personas. Y ella, para sentirse incómoda o no pueda tener un desarrollo normal a nivel social, como por ahí, ella tiene que tener un conocimiento previo de la sociedad, un aprendizaje social, para que ella pueda interpretar a nivel mental que puede y que no puede hacer. Y eso, según ese aprendizaje, ella se va a criticar a sí misma. Ahora, ella no lo tiene. Por lo tanto, eso no existe. Yo pienso que sí esta persona puede retomar una vida normal, y no como nosotros, obviamente, pero sí con una persona con una buena condición de vida. Yo pienso que se debe crear un programa de reeducación, de valores, una reeducación moral integral de todos los aspectos de la persona. Debe acogerse a la persona un programa especial, ¿ya?, que se encargue de aliviar y tratar de integrar en su mente, en todo lo que le hace falta, ese pensamiento que nosotros tenemos con base a esa experiencia, con un cuidado sumamente especial. Y yo pienso que sí, la persona sí puede lograr tener una vida normal. Un momento, profesor. El secretario está apurado. ¿Cómo te llamas? Blanca Caraballo. ¿Desde qué personalidad? Ahora todos quieren ser azul. Quieren ser lo más neutro. Colóquense, cualquier sorpresa y responda. Rápido. Ah, ok. ¿Qué réplica o aporte? Réplica para lo que dice la compañera. Okay. Al final en el video yo vi una parte donde decía que la mamá de la niña había fallecido y ella estaba como siempre en un lugar de cuidado y se veía todavía como un poco doblada en la foto que mostraban en el video. O sea que ella no logró superar, porque hay unas etapas que son fundamentales desde la época desde que nace el bebé para alcanzar esos, desarrollar todo eso, no, sobre todo el área del lenguaje, esas áreas tienen un tiempo estimulado, un tiempo donde se desarrollan. Entonces, como ella no alcanzó esos tiempos, sino va a tener un proceso mucho más lento, obviamente con ayuda de los cuidadores. Y se ve todavía la timidez en el cuerpo, se ve un poco doblada, o sea, se nota que no desarrolló totalmente esos niveles adecuados. Por cuestiones del tiempo, esto ha sido la introducción de la dinámica sobre un panel de una manera didáctica con el juego de los 6 sombreros, y los 6 sombreros tienen una personalidad diferente. Entonces, muchísimas gracias. Digan gracias. ¡Gracias!